Ahí está la puerta. Me voy acercando. El laberinto anegado no era gran cosa. Lo conseguí. Espera identificación. Esa cosa es enorme. Parece que no hay energía, salvo en esa consola.
Aquí también hay agua. Perfil genético confirmado. Saludos, doctora Sobek. ¿Desea activar la araña bioquímica? Sí. Activando. Muy bien, vamos. No ha sonado bien. Tiene pinta de ser inestable. Y muy pesada. Ten cuidado. Por lo menos hay energía. Y aquí hay datos. Parece que esa araña violinista es un sistema de pruebas para Gaia y Hades. Echaré un vistazo a ese panel de acceso. Sí, vamos. Muy bien. Son dos depósitos. Uno con las copias de Hades y otro con las de Gaia. ¿A qué estás esperando? Hades ha bajado, pero el depósito de Gaia se ha atascado. Pues desatáscalo. He de soltar el cable del enganche del brazo. Más vale que no lo hayas dado. Ahora que ha bajado, podría acceder a ese disco. De hecho, dos. Empezaba a inquietarme. ¿Huella débil? 98% libre. No puede ser. Gaia era una superinteligencia enorme. ¿Esperarías que es? Subordinadas. ¿La copia no está completa? No. Como una semilla de la que germinaría la mente de Gaia si reuniese las subfunciones para formar una matriz heurística. ¿Entonces es inútil? Eso me temo. Sin esas subfunciones... ¡No! Has hecho lo que has podido. ¿Para qué? ¿Para nada? Salvar el mundo le puede venir grande a una sola persona. Incluso a ti. Espera, espera. Sin las subfunciones no sirve de nada, pero hay subfunciones por ahí. Las originales que desperdigó el viento cuando Gaia se inmoló. A saber dónde estarán, no las encontrarías a tiempo. Y aunque lo hicieras, la señal misteriosa las mutó como a Hades. Tú no sabes si... Sí que la tengo. Y buena. Si funciona. Ah. Valió la pena. Has encontrado a Minerva. Pero no se conectará. Está cerca. Al oeste de Cantoyano. En las montañas puedo llegar. Esperaba hallar todas las subfunciones. Pero por alguna habrá que empezar. Exacto. Recuperar Minerva te servirá para iniciar la matriz heurística de Gaia. Si recupera la conciencia, me ayudará a encontrar las otras subfunciones e iré a por ellas. Y la reconstruyes pieza a pieza. Muy lista. ¿Aún crees que no puedo salvar el mundo sola? Sí, bueno. Sobre eso... Alerta. Intrusos. Alerta. Aloy, escúchame con atención. Esos intrusos buscan lo mismo que tú. El renacer de Gaia. A eso vienen. ¿Amigos tuyos? No. No me conocen. El pulso de datos que emití para indicar la ubicación de la copia de Gaia era anónimo. Son muy poderosos, pero no te harán daño. No cuando vean quién eres, solo que eres. Un clon de Elizabeth Sobek, la llave genética con la que reiniciar Gaia y reconstruir el sistema. Te necesitan. Te lo advertí, Silence. Por una vez, Aloy, ríndete a lo inevitable. Abre la escotilla. Reconstruiré a Gaia, salvaré la vida en la Tierra y luego acabaré con la tuya. Yo solo intento ayudarte. Ve haciéndote a la idea. Sí.
Un foco nuevo, sin programas, espía. Venga, piensa, piensa. Por poderosos que sean, solo yo puedo abrir la escotilla. La pregunta es, ¿encontraré otra salida? Una corriente en el agua. No es mucho, pero habrá una salida. Perfil genético confirmado. Entrada autorizada. Saludos, doctora Sore. Por favor, entre. ¿Lo tenemos? Fantástico. ¿El pulso provenía de aquí? ¿Alguien? ¿Ocurre algo? ¡Mierda! ¡Espectros! ¡Beta! Bueno, ¿alguien sabe qué demonios hace aquí un clon de Elizabeth Sobek? Y si Gaia creó uno cuando se autodestruyó, un último recurso para repararse. Eso no suena bien. Ni me gusta, ni lo necesito. Pero Life... No, una ya es bastante. Eric. ¿Sí? ¿Te importaría hacer una criba? Por supuesto. ¿Y si fue quien emitió el pulso? Entonces ha metido la pata. Pero tenemos lo que buscábamos. Así que démosle uso. He partido muchos cuellos virtuales. Pero ese estremecimiento, cuando la vida se apaga en sus ojos... No hay Yolo que lo iguale. Sigue parloteando. Te localizaré mejor. ¿De verdad crees que esa antiguaya que tienes puede hacerme daño? ¿Cómo me voy a divertir? ¡Nada! Tengo que marcharme de aquí. Está muy cerca. No voy a poder. ¿Crees que ahí no podré darte? Esta presa es mía. Ahora puedo romper los enganches que sujetan esa cosa. Eso no te servirá de nada.
trasto! Eso te va a servir de poco. ¡Ay! Vamos, ven a por mí. Cortaré el eje principal. Debo cortarlos todos. Quedan otros dos enganches en el eje. ¡Contra mí! ¡No contra esa máquina! No hay dónde esconderse. Esa cosa se cae. Vas a acabar matándote. Mejor que dejarte toda la diversión. ¿Qué he hecho? ¿Matar a la que querías matar? ¿Qué es lo que te creías? La plataforma se derrumbó y el cuerpo cayó con ella. Ya. ¿Y desde cuándo no consigues lo que quieres, eh? Espectros, buscad. Buscaré un modo de salir. Hay una corriente. ¡Mierda! Hay una corriente. ¿Me llevará a la salida?
más espectros. Mejor que no me detecten. La máquina va por mí. Thank you.
Es como una sala de energía. La corriente me trae aquí. Es buena señal. Perfecto. No pasa nada. Estoy aquí. Tengo que... Cuidado. Con cuidado. Está aquí. Supe que era importante por cómo la agarrabas. ¿Dónde estamos? En un puesto de la tribu Utaru. ¿Por dónde te caíste? ¿Cuánto hace? 2 días. Aloy. No hay tiempo. He encontrado algo. En las montañas, al oeste de Cantoyano. Sí. Murmurabas eso por el camino. No sé qué encontraste, pero tú no estás en condiciones. Me arrastraré, si hace falta. Bien, vale. Pero antes de hacerlo, debes hablar con alguien. Con la Utaru Zod. Dijo que había problemas en esas montañas. Una cueva de la que salen máquinas. No puede ser coincidencia. ¿Para qué la necesitamos? Vamos a la cueva. Está en territorio Utaru. En su territorio. Puede ayudarnos. Ya verás. Vale. Vamos a ver a la fantástica Zo. Las ramas ya no crecen. La nieve las quebró. Pero brota la semilla. En cuanto le da el sol. Debería estar en cama. A Aloy no le van los debería. Eres tú, ¿verdad? Varl me dijo que hablara contigo. De las máquinas. En las montañas al oeste de Cantoyano. Soy una cantamor. Mi lugar es este. Hablaremos cuando cures.
¿Qué le pasa a eso? Tiene nombre, se llama Re. Es de los dioses agrestes. Y se muere. Además de morirse, está sufriendo. Su salud es algo que no te incumbe. Zor, si alguien puede ayudar, es Aloy. ¿Puedo? Lo que voy a hacer quizá parezca desagradable, pero ayudará. Lanza. Tenemos que hablar. Claro. Vamos. Las montañas, al oeste de Cantoyano. ¿Hay problemas allí? Los Utaru tienen problemas en todos lados. Plagas en los campos, asentamientos abandonados. Pero lo peor es la cueva en las montañas. Es un lugar sagrado. Fa, otro dios agreste. Entró hace unas semanas y aún no ha salido. En su lugar hay máquinas letales que quieren arrollarnos. No había pasado antes. Te haces llamar Cantamuerte. ¿Qué significa? Todo lo que vive siempre ha de morir. Mi labor es facilitar el tránsito. Intento brindar consuelo y canto sobre la renovación que siembra la muerte. Pero yo jamás pensé que cantaría a un dios agreste. No sé si Re me oyó. Tú la dejaste más calmada que yo. No es culpa tuya, Zo. Sin la segunda visión, nada más pudiste hacer. Gracias por acogernos. Varl te llevó a través de las tierras salvajes. Nadie más nos hubiera dejado entrar. Ni tampoco me hubiera ayudado a cuidar de Aloy. Tuvimos suerte. Yo podría decir lo mismo. Parece que habéis pasado mucho tiempo juntos. Es una lástima que haya tenido que haber una herida. Espero que te pongas bien. Y pronto. Debo entrar en esa cueva. ¿Qué? Nadie puede entrar. Es hora de hacer una excepción. Pertenece a los dioses agrestes. Mira, Zo. Ahí dentro hay algo. Algo que puede ayudar a resolver los problemas del mundo. Las tormentas, la locura. Incluso vuestros dioses agrestes rotos. ¿Qué podría hacer todo eso? ¿Un espíritu? Sí. Algo parecido. Podría volver a Cantoyano, reunir al coro, contarles cómo aplacaste a Re. Y pedirles permiso para entrar en la cueva. Bien, cogeré mis cosas. Necesito reposo. No me lo digas. Estoy bien. Reunir al coro llevará tiempo. Cúrate y ven a verme. Bien. Reposo. Vale. ¿Y
deberías venir conmigo a Cantoyano. Unir tu voz a la mía para convencer al coro ayudaría a su causa. Me gustaría, pero es que ella podría huir. ¿En serio? Muy bien. Adiós. Zo, espera. No es que no quiera ir contigo. Es que yo... ¿Es eso lo que intentabas decirme? Sí. Espero que volvamos a hablar pronto. Sí. ¿Y yo? Tienes que descansar. Varl. Ve con ella. Me recuperaré sola. ¿Quieres librarte de mí para...? No. Ahora no. Te veré en Cantoyano cuando pueda. ¿Estás segura? Sí. Vete. Márchate. Vale. Zo, espera. ¿Quiénes son? Bueno, estoy curada.